Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver la vida de una importante científica, la primera mujer en ganar dos premios Nobel, uno por física y otro por química. Pero antes de empezar, quisiera pedir disculpas por problemas técnicos, no he podido subir videos. Así que era eso, así que vamos a empezar con la vida de Marie Curie. Mira, sé que lo voy a pronunciar mal, pero porque es un idioma que no manejo. Marie Sklodowska nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, actual capital de Polonia, hija de un profesor de matemática y física. Marie Curie no tuvo una vida fácil. A los 11 años su madre murió de tuberculosis y su hermana mayor de fiebre tifoidea. A los 24 fue a París, Francia, a estudiar matemática y física en la Universidad de Sorbona. Así conoció a que luego sería su marido, Pierre Curie. Para julio de 1828 había descubierto el polonio y para ese mismo año el radio. 2 años de labor habían costado aislar de una tonelada de plesbendo 3 décimas de gramo de cloruro de radio, 2000 veces más activo que el uranio. En 1911, por realizar la hazaña de aislar radio puro, es recompensada con el segundo premio Nobel. Además de los dos premios Nobel, recibió muchos premios, como la medalla David en 1903, el premio y medalla de Jock Scott en 1921, la medalla de Metelsic en 1904, entre otros premios y distinciones. Marie Curie fue nombrada directora del Instituto de Radio en París en 1914 y fundó el Instituto Curie. Durante la Primera Guerra Mundial recorrió el frente con un grupo de 20 ambulancias dotadas de equipo radiográfico para localizar fragmentos metálicos en los heridos, con asistencia de su hija Irene, de 18 años. Muere en 1934 producto de una leucemia aplástica, a la que se sospecha que fue provocada por alta exposición de la radioactividad. Una persona que se podría haber hecho rica con sus descubrimientos, pero no lo hizo porque pensaba que la ciencia era para ayudar a la humanidad y no para enriquecerse. Todo un ejemplo a seguir para muchos científicos de hoy en día. Si les gustó el video, suscríbanse y dejen en sus comentarios qué les gustaría ver en los próximos videos. Muchas gracias, si llegaron hasta acá, y hasta luego.